Amigos, bienvenidos a una húmeda emisión más de su programa A Voz Plena 3.0. Su amigo Osvaldo Martín del Campo, que llegó de milagro a la emisión, lo saluda con el gusto de siempre, me acompaña. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy Bienvenido. Bien. Ustedes dirán... ¿Y esto qué es? Y, eso, y esa cosa no, que está resulta ahí. Resulta que... que mi tía, la señora Angustia, pues está un poquito indispuesta. Pues a venir a los programas. Pues con estas eh, lluvias. Yo creo que se deshace. Sí, pues no se, llega, le, se, deshace. se le inflaman las rodillas. No, y otras si cosas. Si a mí me o sea, pasa. Si a, si y a mí anda, anda pasa. bien inflamada de otros lados la pobre. Pues pero sí. pues esperemos que pronto pueda estar por acá. Esperemos que haya la oportunidad de Mientras que. Mientras yo voy a andar por acá. Es eh, su sobrino de la señora agata sí, Angustia, Raúl sí, Angustia. Bienvenido. O sea, Bienvenido a esta, <laughs> a esta emisión. Quiero decirles que por la atención del tráfico me está... A ver, a ver si no me da un infarto aquí, me está pues, doliendo este brazo no, igual, igual, igual y este, van a filmar mi muerte en, las siguientes, en los siguientes eh, minutos. Pero ya me dieron una aspirina, me voy a relajar, calmadito, no, no pasa nada. nada. Y vámonos con anuncios rapidísimo. Las redes sociales, ¿las tiene ahí? Sí, sí, aquí está. A ver. Es a voz plena 3, en Twitter. O sea, arroba a voz plena. Arroba a voz plena 3, en Instagram a voz plena 3, igual. Y nuestro correo que es a .gmail y gmail.com y Facebook a 3.0. El de Facebook es muy importante porque es ahí donde a través del Messenger pueden hacer llegar sus comentarios si nos están sintonizando en este momento. Es. También si nos ven en este momento, pues eh, den clic ahí en compartir para que otras personas puedan integrarse a eh, la charla. De esta noche. Luego dice que tenemos. Eh, den like a los videos anteriores, compartan. Compartanlos, compartan Eso es lo más importante. Lo más importante es que nos compartan, por favor, porque luego nos echan muchas flores. Que qué bonito, que les gustó, que, que qué sí, lindo. No sé qué, pero nadie lo comparte. Pues sí. Y nadie lo ve. Y si nomás basta hacerle ahí pum. O sea, para, para que mi mamá grabe, pues ya. Ni que no, le pongan no, comentarios. Ni nada, ni nada, nada. Compartan. Compartanle igual que. a los que les caen mal o a quien sea, compartan. Así es, y por último, antes de darle la bienvenida a nuestro primer invitado, recordamos comercial. mi comercial, por favor el curso que voy a dar en la ciudad de León, Guanajuato, curso de teatro para cantantes de ópera. Yo pensé que de, este, de hacer zapatos, <laughs> de hacer el curso de, de aprender curso a dar, de, hacer guaraches. de, de zapato escénico, ne zapato, de zapato escénico. para vestuario. Eh, ahí está el cartel, Gíralo. miren qué bonito, cuando yo, este, cuando yo tenía porte. Claro. de rasurarme, que perdí todos mis poderes. Sí, ahí sé. está, vamos a estar del 26 al 29 de julio. Eh, me parece que es en la universidad, pero bueno, ahí, ahí, ahí se ve en el cartel, ¿no? Está. Hay cupo limitado. Como, lo compartimos en la voz plena para lo, que vean. Lo también. compartimos para que ahí lo vean. Entonces, es el único curso, el último curso que voy a dar en el año. Mañana se acaba el de Centro Nacional de las Artes. Eh, este es en dos semanas y después a descansar. No voy a dirigir escena... No voy a dar otro curso porque me preguntan que si lo ponen otro curso. No, no va a haber nada. Entonces, gente de Zacatecas, gente de ¿qué está ahí cerca también? Guanajuato. Guanajuato gente de, de Aguascalientes, Aguascalientes, gente de Jalisco. Pues la gente que esté cerca del ahí León, del Bajío, hay. ustedes saben mejor que nosotros. Ahí caiga por favor. Ahí caigan. Si saben, si quieren, si quieren averiguar por qué las, las buenas conciencias, un, 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 un par de sopranitos que se llaman las dos sopranos o algo así. Ah, en sí, las. Este, que se asustaron mucho de una traviata que hice yo. Que en, porque ponías encueradas. Que pusieron los encuerados sí, todos, y que sí. era yo un deporte. Anda, que andaba una vestida ahí en el ah, escenario aparte. Pues, ah, sí, sí, sí. Usted sí, 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 sí. andaba ahí. Y fueron ahí a decirle a las, a las autoridades de cultura de Aguascalientes que por ningún motivo me invitaran. Entonces. Eh, como no puedo ir a Aguascalientes porque estoy vetado por, por la gente mocha de allá, la gente limítrofe. Sí, les, 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 les hicieron caso. Y, pues, bueno, pero váyanse a León, entonces de Aguascalientes, váyanse a León, que está ahí una hora. Y ahora vamos a hablar de política, como hemos estado hablando los los, las emisiones anteriores. Aunque, aunque les duela. Aunque les duela, porque es el tema de ahorita. Por eso no nos están pagando en muchos lados. Está la, la veda electoral, ya no podemos hacer nada. Entonces ya, vamos a votar y ya. Que esto se acabe, por favor, y que nos paguen. Que caigan los millones. Que caigan los millones. <laughs> Le doy la bienvenida a Fernando Ruiz. Fernando Ruiz, por favor. Por, Fernando, favor. por acá. Muchas gracias. En medio gracias, de nosotros. Valor. Bienvenido. Bien saludar, ¿no? Raúl, ¿cómo Mucho estás? Mucho gusto. Gracias. Adivinen de, nos... de qué partido es. No, hombre. <laughs> yo tengo una cierta idea. ¿Sí? ¿Por el yo, color? Yo tenemos... creo que un poquito. ¿Para okay. dónde nos tenemos que hacer? ¿Para acá? Paso a la izquierda. Allá. Los tres. Una, dos, tres. Ya. No, yo no, porque me desaparece. Los tres. Pero... Ahí está, ahí, estamos, ahí ya. está. Ahí estamos. Ahí estamos, ya. Pues bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ya Fernando. en la recta final, ¿no? La recta final. Cansadísimos, pero muy contentos. ¿Cómo te sientes? Cansado, te repito. Ha sido una... Si ustedes están cansados, imagínense nosotros. Todos los días salimos a la calle, recorrer las colonias, los mercados y las escuelas. Pesado, pero contentos de poder platicar con la gente. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Oye, Fernando. Dime. Esto es entre cuates, ¿no? estamos entre cuates. Ya, ya vino otro candidato para, para sí, la alcaldía de Coyoacán, vino el del PRI. Así es, Oliverio. Decimos Oliverio. PRI, <laughs> todos temblamos, ¿no? Así A es. ver si no viene el terremoto ahorita. Se nos cae. Eh, decíamos que Coyoacán, pues, es una delegación muy de izquierda. ¿no? Así es. Ahí está cerca CEU, eh, muchos intelectuales viven ahí, entonces como que especialmente Coyoacán es de izquierda. ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Cómo está tu campaña para, para seducir a los, a, los, a los izquierdistas? Que ustedes son como un poco más centro, ¿no? Somos más centro, exactamente, Ajá. efectivamente. Pues mira, deja decir, te deja platicarte que la gente está desencantada con todos los proyectos ahorita. Ha sido una etapa uh -huh. muy complicada. Ya la llegas a platicar con la gente y ya no quieren saber nada de políticos. Nadie quiere saber nada de políticos. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Muy triste, pero es cierto, ¿no? Sin embargo, hemos dado, nos hemos dado cuenta de que la izquierda no ha sido lo que pensábamos que iba a ser y que el, el proyecto que, que traen ahorita las nuevas izquierdas, porque hay una nueva izquierda que no podemos olvidar, que está ganando mucho auge. Sí, es cierto. Está dándole miedo a la gente, no termina de enganchar, no termina de convencer. Digo, y aparte pues viene representada por una actriz que ya sí. fue delegada, que todavía le da un tinte más complicado al asunto, ¿no? Entonces, este O sea, viene María Rojo otra vez María Rojo con otra Morena? Vez. Con Morena. Ya no con el PRD. Ya no con el PRD. Ah, Ahora quiere ya. repetir con Morena. Y caminando las calles me he encontrado de todo. Me hace un, un ejercicio muy interesante. Fíjate que el otro día estaba en Los Pedregales y se me acerca una señora y me dice, yo voy a votar por AMLO, pero con María no voy. De verdad uh -huh. que María ya no la soporto. A ver, hazme tu planteamiento de propuestas. Y ya empecé a platicar con ella de todo lo que queremos hacer en Coyoacán. Y, y le gustó, realmente uh -huh. le gustó. Y me dijo, ah, ¿sabes qué? Voy a votar por ti. Y la gente está a hacer esta diferenciación porque es bien interesante. No nos podemos ir en cascada. Hay proyectos muy buenos... Quizás uh -huh. para la presidencia, hay proyectos muy buenos para la jefatura de gobierno, pero también tenemos que escoger quién va a ser nuestros candidatos para alcaldes en este caso y para diputados. El problema es que criticamos mucho la política, pero no nos sentamos a analizar realmente quién nos va a gobernar. Uh -huh. Y entonces vamos a votar y a ver, ¿quién me gusta más? Pues yo soy panista, pues puro, pan, pan, pan. yo soy priista, pues puro pri. Todas, todas ajá, van todas las boletas. Todas, exactamente, carro completo, como se dice sí. en, en política, ¿no? Y el problema es que cuando ya nos enfrentamos a los personajes en, en, en el día a día, nos damos cuenta que no era nuestra mejor opción. Uh -huh. Y entonces dicen, ¿pero qué hice? Pues el problema, lo que hicimos es que te trataste tres años con la misma persona y que ya no viene a cumplir las expectativas que tú tenías. ¿no? Sí, porque, bueno, no sé si usted tenga otra pregunta, señora. Ay, yo, este, todo <laughs> me, o sea, me recuerda confundido. tanto a su tía. Mi tía no me recuerda hoy, tanto pero su tía <risa> que, que, <risa> que, que... como dos gotas de agua. Fíjate, la vez pasada, eh, en el programa que vino Oliverio, este, uh -huh. hablamos bastante con respecto a que... Coyoacán es una delegación que genera mucha cultura y este es. bueno arte cultura hay como un movimiento cultural muy fuerte. Eh, ¿Tú en ese sentido cómo qué planteas qué, qué propones para esto? Ok. Te voy a hacer un planteamiento quiero hacerlo muy rápido que no tenemos mucho tiempo. Así es. Ah, en sí. esta <laughs> ¿no? es televisión. Exactamente. Ajá. Digo mira tenemos un problema muy grave de delincuencia pero la delincuencia la tenemos que atacar primero eh, en manera preventiva con la juventud. Yo quiero crear rutas para que salgan de las diferentes colonias de Coyoacán, para que acerquen a los jóvenes, a los deportivos y a los gimnasios, para fomentar el deporte y la cultura entre estos jóvenes. Uh -huh. ¿Sí? De esta manera vamos a prever la juventud. Vamos a prever que la juventud caiga en, en vicios y, y en la delincuencia. Por otro lado, tenemos que fomentar empleo. Ahí viene la parte de turismo. Coyoacán es una delegación típicamente turística. Sin embargo, tenemos un problema. El turismo se concentra en el centro de Coyoacán. Uh -huh. Ahí hay una rama súper importante. Ah, de, sí, de, sí. Eso que sí, está, el Cuyacán, sí, es muy importante sí, porque, sí, porque sí, después hay de la de los Pensamos que en son ahí nada más de la Plaza Hidalgo Ajá, y nada más. pero. La Colonia del Carmen y todo. Y ya, eh, no, además no está existe. Está más bravo ahí a los alrededores. Sí. ¿no? Coyoacán es y, muchísimo. Sí. Muchísimo. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer que este turismo se permee por toda la delegación. Entonces, quiero sacar unas rutas para que los turistas, tanto nacionales como extranjeros, que van al centro de Coyacán, visiten a través de exposiciones que vamos a hacer y adaptar foros para teatro, danza, en todos los parques que tenemos, en Guayamilpas, en El Imán, hacer estos foros para poner expresiones artísticas como el teatro, te vuelvo a repetir, como la danza, como el ballet, y que sean de acceso gratuito o de una recuperación pues, simbólica, 15, 20 pesos quizás para que el artista tenga una, una remuneración o a través de alimentos para los bancos de alimentos. Con esto vamos a hacer que todo Coyoacán se permee esa cultura. Entonces vamos a tener una derrama que llegue tanto a la Alameda del Sur como a Guayamilpas, uh -huh. como a Limán, uh -huh. y vamos a lograr que esta, esta derrama se vuelva general. Yo quiero que Coyoacán se vuelva una delegación 100% turística. Quiero crear el turismo de experiencia. ¿Te imaginas que llegues tú y que estés viendo una exposición de barro negro de Oaxaca, que es muy típica, uh -huh. o de alebrijes, y que veas cómo le están haciendo y te inviten a que tú mismo intentes hacer Pero tu no en el centro. No. En, en los foros que te estoy diciendo, uh -huh. puede ser en Guayamilpas, pues puede ser en la media del Sur. Okay. Es que tú vayas e intentes hacerle y te des cuenta que es súper complicado, porque tú los ves y dices, ah, está facilísimo hacer una, una escultura de, de barro negro, y no es cierto, es súper complicado. Y en ese sentido, que la gente que venga de Oaxaca tenga esas exposiciones para, para promocionar su artesanía, su, su cultura, su comida, y que el mismo turismo se empiece a enfocar más en aquí en Cuyacán. Es bien importante... Porque Coyacán es de los pocos puntos donde paran los turibús. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, tenemos la cultura, además hay que permearla en todos lados para que esa derrama económica llegue a todas las partes. ¿no? Entonces, en esa parte es lo que queremos hacer con el turismo. Por otro lado, rápido, también te platico: sí, Coyacán, no es, <laughs> Coyacán no es este, zona industrial. No tenemos uh -huh. parques industriales. A diferencia de Iztapalapa o a diferencia de, de cuatro otras delegaciones, aquí no hay. Uh -huh. ¿Qué quiero hacer? Yo quiero hacer convenios con la mayoría de las empresas tecnológicas para que establezcan sus áreas de servicio de postventa ahí, uh -huh. para que la gente se capacite en redes inalámbricas, en antenas de telefonía, en autos eléctricos, en instalación de celdas solares y entonces la gente que, que vivimos en Coyacán tenga esa capacidad de poder encontrar empleos de este tipo, de empleos te, tecnológicos que de remuneran en, una, en un sueldo mejor. Pues muy bien, Fernando, vamos sí, a bien. platicar un poquito más al regreso de este corte. Tenemos dos preguntas. El verde, la, estamos siempre obligados a preguntarle qué onda con la pena de muerte. Porque eso, eh, porque sí, así brevemente bien. y queremos saber. Si has estado con la gente, pues cómo te han tratado, ¿no? Te han dicho. Eso es del verde. También no A ver, de todo. Bueno, regresamos a voz plena. Gracias. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. Gracias al arraigo de valores como la justicia y la solidaridad, el día de hoy levanto mi mano como candidato independiente para ser la voz de todos aquellos ciudadanos que, al igual que yo, Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y, sobre todo, contribuir en los resultados de su negocio. Empezamos a voz plena. Recuerde que si quiere usted enviarnos algún comentario, el medio es Messenger del de Facebook de A Voz Plena 3.0. Ahí búsquenos y ahí déjenos sus, sus comentarios. Estamos hablando con Fernando Ruiz, candidato, candidato por el Partido Verde Ecologista a la alcaldía de Coyoacán. Y te íbamos a preguntar cómo te ha tratado la gente en las calles. No te, no te la mientan. No, nos toca de todo. No son hostiles. Nos toca de todo. Como te decía, sí hay un astargo, hartazgo de la gente, uh -huh. pero satisfactoriamente te puedo decir que la gente eh, nos recibe bien a todos. Uh -huh. eh, muchas veces cuando empiezas a hacer el contacto con ellos... Te das cuenta que no tienen tus mismos ideales o que de entrada no les gusta, pero siempre les digo: bueno, hay que escuchar a todos los candidatos y escuchar las propuestas de todos. Ajá. Y la gente es muy receptiva. Ajá. Yo eh, al inicio pensé: la campaña está muy polarizada, sobre todo sí. en redes. Tú ves unas agresiones impresionantes que hay zonas en las que yo decía: Como me ya va es. ahorita, que entre, de cualquier ¿no? tema, están ahí agarrándose. Hasta uno Turísimo. lo amenazan de muerte. Luego. <laughs> Hasta nosotros <laughs> no nos han dado, nos <laughs> han dicho que no vez, sé qué. qué. Pero satisfactoriamente llegas a las colonias y la gente te recibe bien. Obviamente quieren escuchar a todos los candidatos, quieren ver las propuestas de cada uno de nosotros. Pero hay unas colonias eh, más bravas, ¿no? Todo eso que está ahí por el paso de seúl, de de eso es cochetal, ¿no? Sí, el... sí. Pero contrario a lo que tú creas, me ha ido. En zonas residenciales más o más todavía me han tirado. Ah, sí. sí. el otro día estaba caminando en Parque San Andrés, que es una colonia muy bonita. Ajá. Y yo dije, no, pues para estar tranquilo aquí, estamos haciendo la propuesta. Que y Te echaron los perros. Tres, cuatro veces volteaba a la gente. Y me dice, no, tú eres del prey, que piensas de qué? Pues, pero, tranquilo, digo, o eres un ratero. Digo, oye, yo que te robé, ¿no? O sea, digo, Ajá. si me estás acusando de ratero, pues dime qué te, qué te robé, ¿no? Ajá. La gente un poco más agresiva. Y en las zonas, populares, pues, este, popular. sí me ha tocado gente que de repente... Pues digo, sí te increpa, pero uh -huh. los demás te dicen, no, no le hagas caso, queremos escuchar, queremos que tú vengas y nos digas qué quieres hacer, uh -huh. queremos informarnos. Entonces uh -huh. la mayor parte de la gente ha sido receptiva, sin importar los colores, ¿eh? contrario Obvio. a la que tú te pudieras imaginar. Con... Es que ahorita ya casi nadie tiene un color, ¿no? Ya es raro, <laughs> ya estamos, ya, como tú este... lo dijiste, ya estamos todos hartos, ¿no? Ya es, es, es un circo. Claro. Y no Raquel Pankowski la vez pasada, <laughs> eh, que estaba en el programa de. El privilegio de mandar, y decíamos sí. que antes daba risa, en algún tiempo la política dio miedo, dio coraje, pero ahora da una hueva impresionante, Espantoso. ¿no? Eh, El Verde tiene ya varias. Eh, propuestas. pues varios años, varias ocasiones en que, la, en, que en sus Hablando campañas reiteran. De pena de muerte. pena de muerte. Eh, ¿Por qué insiste el.? el, el y lo, el... El, lo volvemos a retomar, ¿eh? Lo volvemos a, a retomar ver, porque ajá. yo soy parte de, del Partido Verde. Coméntanos por qué. De entrada, en lo personal, te puedo decir que, que, que no me gusta mucho la idea, pero la intención de poner en la mesa la pena de muerte mm -hmm. es disuadir. ¿Qué Ajá. pasa hoy? Hoy sales tú y, y te agarran y te matan con una tranquilidad y con una fealdad. Tú estás comiendo y lo hemos visto en los restaurantes y todo Ajá. y llega un chamaco de 20 años, saca una pistola y ¡paz! Y se acabó sí. la vida ahí, ¿no? Sí. Y se va corriendo y aparte queda impune totalmente. Uh -huh. Entonces aquí eh, el, la propuesta del verde es clara en ese sentido. Pena de muerte para las personas que cometen este tipo de crímenes violentos uh -huh. pero aparte que tenga que estar autorizada por tres magistrados. O sea, hay un candado ahí. O sea, no es de que yo quiera y bajo este precepto cualquier persona lo vamos a, a fusilar o lo vamos ¿Se a... O no van a poner a, una horca ahí no, en la plaza, por supuesto de, que no, en ¿no? el Zócalo, para que haya de, este, ejecutado claro, cada ocho días. Claro, ¿no? eso, es, eso, es, eso es lo que no <laughs> queremos. Para todos los que querían, pues no, 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 se va a armar. No va a ser así. No va a ser, chavo. Pero ¿qué es el tema? Es ser disuasivo. Ajá. O sea, que esta gente que ya sabe, que constantemente sale, porque aparte del nuevo sistema legal... Que en esta nueva plataforma pues, nos, nos deja en, en una situación muy mal parados. Tú llegas a denunciar y te tienes que cadear con la persona que te, que te hizo el daño, ¿no? Ajá. Y tú estás aquí como tú, estás en radio, estás haciendo otras actividades y te encuentras con un delincuente que te ve cara a cara y te dice: No es cierto, yo no te hice eso. Y compruébale que, ahora que, que sí lo hizo, que no lo hizo. Te pones en un y debate. Lo salen los dos a la calle. Y no, es... y al final están los sí. familiares. Ajá. Los dramáticos están los familiares al lado tuyo y te empiezan a decir: Oye, ya te identifiqué, ¿eh? Sí. Te vamos a seguir ahorita y vamos a ver dónde estás que es el tema que saben que no pasa nada Ajá. no pasa nada en México estamos en un país en el que no pasa nada no pasa nada si te robas dinero no pasa nada si delinques no pasa nada entonces tenemos que hacer que las cosas cambien ¿no? en todos los sentidos y para todos pues ojalá que sí <laughs> ha sido un placer eh, entrevistarte ojalá que sirva de algo para tu campaña te que respiro, haya suerte rollo. que haya suerte gracias por el foro que sirva Ajá. para que todos nos informemos lo importante es eso yo les pido a la gente que chequen todos sus candidatos, las propuestas de todos. Eso es importante. Ellos eligen. Eso sí es, ¿No? es importante. Bueno, pues fue eh, Fernando Ruiz, Fernando candidato Ruiz. del es Verde este a club, la alcaldía de Coyacán. No pues eh, muchas gracias. Te invitamos aquí a, a, claro pasar, que sí. a al otro lado de, de nuestro de, inmenso foro. En, mientras nosotros nos cambiamos de lugar, que aquí hacemos televisión como en los 80s, ya saben. Entonces no tenemos superproducción y, y todo es más eh, eh, casero. Le doy la bienvenida a eh, dos grandes plumas dos grandes escritores de la actualidad a los que admiro muchísimo. Uno de ellos tuve la oportunidad de aprender mucho de él. Están con nosotros el dramaturgo Jaime Chabó. ¿Lo digo bien? ¿Sí, sí es bien. así? Bienvenido, Jaime. ¿Cómo estás? Sí, lo dice bien. Ah, ¿en serio? ¿Qué te dicen? ¿Chabaut? Chabaut. Sí, bueno. De, to sí, de toda variación posible. De... Y está con nosotros el... No sé si decirte escritor o novelista o no sé si tienes alguna. Andrés. Andrés, está Andrés. con nosotros. <laughs> Andrés Acosta. Eh, que estás ahorita en todos lados, Andrés. Has tenido una racha espectacular y espero que nos, que nos platiques al respecto. Bienvenidos. Gracias. Gracias por darse el tiempo en este, en este diva, Lluvioso. Decir, viernes, pero es martes. No, es martes. Estamos acá, ya, años, los viernes, los viernes pero en este no. lluvioso martes. Eh, el chiste es, si ustedes también quieren preguntarse entre ustedes, pues adelante, sí. ¿no? Eh, no vamos a estar así esquemáticos, se pregunta uno, pregunta otro. Eh, es una charla eh, amena sobre, sobre su actividad. Una pregunta general para los dos, ¿por qué no una ingeniería? ¿Por qué no sí, porque, eh, porque medicina? ¿Por qué se enfrentan al terror de la página en blanco y a dedicar su vida a eso? Jaime. Híjole. Pues sí, ¿verdad? Nos, nos equivocamos de profesión. <laughs> bueno, tú no. Te han <laughs> Varios de <un montón. risa> no, verdad la No, misma. la verdad es que, que. Bueno, yo estudié letras hispánicas. Uh -huh. Desde la prepa sabía que quería hacer teatro. Uh -huh. ¿no? Yo estudié con, con una maestra maravillosa que era Marisa Magallón, que, que fue la primera esposa de Juan Ibáñez. Este, el gran director. El gran director. Y. Este, yo sabía que quería hacer teatro, pero decía: Yo lo que quiero es escribir. Entonces me metí a letras hispánicas y tuve otros maestros maravillosos: Huberto Batis, Eugenia Revueltas. Todavía me tocó Salvador Elizondo eh, en sus últimas clases. Salvador Elizondo. Así hablaba. Y <laughs> sí, así se leía la poesía. ¿no? Este, en fin, tuve eh, grandes maestros, pero eh, siempre dudando entre la narrativa. Tengo ahí mis mis esperpentos de narrativa, la poesía sí, ahí sí la amo, la adoro, pero eso sí, este, no sé, no se me dio. Qué difícil es hacer poesía, este, ¿verdad? Híjole, Qué y, difícil que no sean tripas nada más. ahí. Y bueno, series. la dramaturgia me ganó, uh -huh. ¿no? Este y, y también el trabajo colectivo uh -huh. y este y finalmente la dramaturgia es una literatura que está por ser. ¿no? Así es. No, Así no, no es. hasta que no se vuelve carne de escenario no termina. Eh, por, por ser una este, expresión artística plena. ¿no? Entonces, eh, eso se volvió apasionante, también que no es ni letra muerta, ni este, tampoco es, um, eh, digamos, eso, completa, ¿no? Eh, y que además, eh, si tienes la oportunidad de tener eh, la misma obra con distintos montajes en distintos lugares, Fíjate que lo, eh, lo, lo maravilloso es que nunca va a ser la misma apuesta, o sea, siempre va a significar algo más distinto, ¿no? Porque no es... Siempre lo es mismo... una relectura, sí. Exacto, ¿no? Y cambia del... a veces el universo de donde suceden las cosas. Exacto, ¿no? ¿no? Este, qué sé yo, mi obra Divino Pastor Góngora, por ejemplo, eh, eh, que hace, eh, se, la se, he se la estrenó... De... Se <laughs> estrenó con Carlos Cobos, el gran Carlos Cobos que, que, que extrañamos tanto, pero en París se hizo con Denis Laván, el el de Tuvalu y okay. de los amantes del puente nuevo, este, es decir, cambiando, nada más cambiar de actor ya es una resignificación del texto, ¿no? Entonces, un texto teatral nunca va a ser el mismo eh, llevado a escena, eso, eso me parece apasionante, ¿no? ha parecido apasionante. En, en, no, y en la época de Carballido, de Magaña, mm. Argüelles, eran autores de me tocas una coma y te mato, ¿no? Mm. Este, y yo digo que justamente lo... Lo extraordinario es nunca este, eh, clavarse con que es eh, palabra sagrada lo que está, lo escrito, que está escrito en ahí. los libretos de teatro. Es, uh -huh. es al revés, es una palabra viva, dinámica, cambiante. Hay veces que a un actor se le dificulta una frase, eh, una palabra, etc. Este, y, y los directores, con miedo, oye, ¿y si le cambiamos? Y eh, yo entro ahí y de inmediato hacemos un cambalache de palabras buscando un. Eh, sin que pierda el sentido, un mejor acomodo para el, act para el propio actor, que para que la expresión del actor sea precisa, contundente. Para el público. Exactamente. Y tú, Andrés, como, como, se, <laughs> no, como que yo sepa, no era como tu camino original, escribir, ¿no? ¿no? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que yo no lo sabía. Yo escribía okay. no pensando ser escritor, escribía okay. porque escribía simplemente por naturaleza, por instinto, sí pero me gustaba la electrónica. Entonces estudié el primer semestre de ingeniería electrónica y me sentí en un mundo extraño. Dije, uh -huh. no, es que yo no pertenezco a este, a este <laughs> lugar. Este lugar Al final no pertenezco a ningún lado, ¿no? Pero uh -huh. seguía yo escribiendo, leyendo y dije, no, yo me voy a cambiar de carrera. Y estaba letras, pero dije, no me voy a meter a letras uh -huh. porque no quiero que me pongan a leer, a estudiar literatura. Uh -huh. Ya tenía un poco más la idea de que quería escribir. Y dije, como odiaba tanto la escuela siempre, Presente. si estudiaba letras, dije, voy a odiar la literatura. ¿no? Entonces creo que hice bien en ese sentido. ¿no? Es, es, uh -huh. Debía haberme He ahorrado, ahorrado un... cinco años de carrera. Sí. No, pero yo creo que tiene otras cosas, porque sí. es, tiempo después sí. regresé mucho a la facultad de letras, conozco a mucha gente, y creo que hubiera sido bueno conocer a más gente, relacionarme, ver a los maestros, etc. Eso es lo que sí perdí, pero por lo menos gané mi naturaleza, decir... No, no quiero saber nada de, de la facultad que me digan. Tienes que leer esto, tienes que hacer lo otro y aquello. ¿no? Eh, Jaime nos comentaba que él encontró su camino por la, evidentemente por la dramaturgia. Uh -huh. ¿Cómo, llegas a, ¿Cómo llegas a la narrativa, a narrativa? A decir yo a narrar? Ah, lo que pasa es que estaba, bueno, eso fue desde la prepa. Yo escribía y entonces tenía un amigo que yo escribía en los cuadernos de la parte de atrás. O sea, me aburrían las clases horriblemente. Escribía hasta atrás, <laughs> escribía y escribe lo que se me pegaba la gana. Entonces mi amigo, el de la prepa, una vez agarró mi cuaderno y me dijo, oye, deberías de meterte un taller literario, ¿no? Le digo, ¿qué es eso? Un taller de creación literaria. Le pregunté, fui, investigué, fui al chopo, encontré un taller de creación literaria y ese día cambió mi vida. Ese día o sea cambió que totalmente. En parte mi... el amigo tuvo algo que ver en todo esto. No, totalmente, totalmente. Si sí, ese día no, no me, les... bueno, lo hubiera Descubierto por otro camino. por otro lado. Sea, por otro lado, sí, lado sí, Pero me sí, ahorró un llegue. atajo así enorme desde la claro. segunda o tercera de prepa claro. para decir, ese es el camino. ¿no? Fíjate, eh, yo, yo tenía una, tengo una cosa en común. Yo eh, me uh -huh. encantaba la electricidad, ¿no? y, y estuve en un taller de electricidad y... Pero bueno, afortunadamente. Y terminaron escribiendo, escritores teniendo Exacto. conexión Exacto. a través de la palabra. Vamos a regresar con Andrés Acosta y Jaime Chabó después de este, a Castori, después de este, pobre limón, todo el tiempo está diciéndonos a este y nunca Yo lo pelamos pensé que le gustaba nunca. bailar. Vamos a regresar después de un corte. a voz En estas aulas y en estos pasillos, que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto. para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. de regreso en el tercer segmento de a voz plena les recordamos que si quieren estar en contacto con nosotros escriban al messenger de la página de facebook a voz plena 3.0 estamos platicando con dos de los escritores vivos mexicanos más eh, reconocidos con jaime chabó dramaturgo y andrés acosta eh, iba a decir narrador. novelista narrador. narrador pero a ver eh, nos decía Jaime que él intentó en la poesía y tuvo algunos problemas, pero tú sí tienes un libro de poesía editado, sí. tienes algún uh, trabajo reciente al respecto, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que todo es un producto de un malentendido. En realidad, yo A ver, acláralo, acláralo. Bueno, el malentendido es que escribí una novela que se llama ¿Cómo me hice poeta? Ah, yo leí esa Entonces, novela. Entonces, como se le, el nivel de comprensión y de lectura en México uh -huh. es tan alto que. Me empezaron a invitar de varios lugares de la República a congresos de poetas. Se ve que leyeron el libro, sí. ¿no? Que sí. era eh, Sí, 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 es que Ese, libro es Seguramente... una trampa. Ese libro es una trampa. Yo, yo trampa. yo caí en la trampa. Yo caí en la trampa. Oye, Pero además no la habla. gente lee los títulos y no se toma la molestia de abrir ni la primera hoja porque... Pero ni la cuarta de furros, Porque o sea, es como de... decir, no, pues seguro esto es todo un manual de lo que tengo que hacer para ser poeta. Exactamente, y, lo, lo, lo ven literal. no, y no o sea, ¿cómo ahí es, es poeta? El, el fake. Entonces va y te presenta, mira, y Andrés Acosta nos va a contar cómo se hizo. Cómo poeta. Se hizo poeta. Claro, las comidas eran buenas, las invitaciones y eran ir, las pues, pláticas sí. y entonces. ¿Y no enfurecías? Te poetitas. Te pues sí. Sí. Pero no, después sí escribió un, un libro de poemas, ah, eso me refiero, uno este, reciente, ¿no? Que se llama el, el libro de los fantasmas, que es poesía infantil, que ganó el premio Sor Juana mm. eh, del, Estado del Estado de México, México, que es un premio internacional. Y pues fue este, pues muy divertido, porque yo soy más bien narrador, pero pues que te den un premio, que lo publiquen, un librote. Así Aparte es dibujando. un libro con unas ilustraciones preciosas, es un, sí. es un, obje, un libro objeto muy, muy, muy lindo. Jaime, pero en el teatro, el teatro fue escrito en verso durante muchísimos siglos, ¿no? Y, y como tiene ese contacto inmediato con el público de forma oral, es poética. Lo que hay en, en, en el lenguaje del Sí, de la aunque, la, aunque ¿no? la poesía del drama es otra, ¿no? Uh -huh. este, tú puedes tener una escena eh, majaderísima y violenta, etcétera, uh -huh. pero lo que le pasa a los personajes puede ser tan poderoso que me estoy acordando de una, de una escena de, de Paul Oster, uh -huh. eh, de la película de Paul Oster de Smoke. Hay una escena en donde un tipo va a conocer a su hija obligado y engañado por, por la exnovia que le produjo esta hija y la hija los recibe este, amentadas de madre y, y con un, en fin, tremendo, ¿no? Y al final la, la chica, cuando ya se dan vuelta los dos supuestos papás, sí. está a punto de correrse la lágrima, está a punto de sonreír y es tan profundo que tú dices eso es poesía. ¿No? Es decir, la poesía está en otra sí. parte. Eh, eh, yo creo que, que también una bronca con los grandes narradores y demás, el gran fracaso de Paz, este, de, de Cortázar, de García Márquez en el teatro, pues yo creo que fue de no entender de qué, de qué va. ¿no? Porque además también eh, una característica de la palabra en el, en el teatro, pues es que es una palabra inconclusa. Ajá. A veces es más importante lo no dicho que lo que sí exista. ¿Por qué? Porque trabajamos con el tren de pensamiento del personaje y con la oralidad. Y como, este, si tú piensas en eh, los estudios de lingüística pragmática, este, eh, que te hablan de todo aquello que se construye este, por debajo de las palabras, eso es fundamental en el teatro. ¿no? Entonces hay que darle el golpe a eso, por un lado, pero por otro lado te diría, eh, Lope, Tirso... Calderón, Juan Ruiz, Sor Juana, siguen teniendo una potencia y cuando se monta y se va a contextos rurales, la gente entiende todo. Así se le vayan palabras y demás, pero la rítmica, etcétera. No Hay experiencias en Michoacán, por ejemplo, Ajá. que si se presenta una obra varias veces, los charitos acaban este, aprendiéndose el verso, ¿no? Sí. Entonces, que esa era un poco la finalidad, pero ¿no? De que, que estuviera que este, todo. Bueno, de López ¿no? decía que había que hablar en necio, Ajá. ¿no? En, en, en su eh, el arte nuevo de hacer comedias, ¿no? Este, pero pues, ¿cuál necio? Es padrísimo, ¿no? Y estás. Vamos a hablar con con Andrés de que sí. tienen una buena racha ahorita publicando y tú también ya llevas muchos años. Que, que tus obras están pues mira, en, en escena. Ahorita mi, tienes algo, ¿no? Este, en los últimos dos años y medio no me he bajado de, de la cartelera de la Ciudad de México más que un par de meses. Este, entonces Increíble. bueno, ha, ha sido muy halagador y muy, muy bonito porque en, en foros independientes, incluso en, en teatro, comer, en un teatro comercial que es el de Jorge Ortiz de Pinedo pusieron una obra para niños mía muy, eh, que le fue muy bien. Este, y ahorita está Yanga en el, la sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque ahí en Chapultepec. Oye, una pregunta, Va, digo, guiándome por el nombre y no este, sin querer ser como en el libro de él, que nada más guiándome por el nombre de la obra este, quiero deducir. Tiene que ver con. Con Yanga, el, en lo que hay en Veracruz, con, sí, claro, ese, con, con esa con ciudad. El esclavo, no, no, con el esclavo, con el que, esclavo le, le, que, que le, le dio nombre. Con el esclavo que le nombre, ¿no? Ah, que, okay. que en 1609 este, pone en jaque a la corona española y al la, a la, gobierno virreinal, y, y como no lo podían cazar, como no lo podían matar, uh -huh. era un eh, grupo de negros y marrones en, en las inmediaciones de Córdoba, de Córdoba, la sierra de Songolica y demás. Este. Eh, logra que le den que le otorguen por cédula real territorio libre entonces bueno entre que Colombia y Panamá se pelean por y, y los yanguenses se pelean por por decir cuál eh, fue quién el primero, fue el primer eh, tuvo libre. el primer territorio libre de América este es, sobre eso va la historia. Pero bueno, aquí esto está en México y está muy bien que sí. sea se contada y llevada sí, al teatro. Sí, sí. Te quedan dos semanas, ¿verdad? Quedan dos semanas. Estás los jueves, viernes, sábado sí. y domingo. Eh, jueves y viernes a las 8, sábado a las 7, domingo a las seis en la sala Javier Villarrutia del Centro Cultural del Bosque. Y, e ¿Dirige Alicia Martínez Álvarez? identifico a mi queridísima Teresa Alvarado en el, mm -hmm. en el vestuario te mando un besote Teresa eres estupenda en el trabajo que haces no, es eh, un super elenco y sí. de creativos y bueno y esto es parte de un es un montaje también de la compañía Mulato Teatro que la tengo con mi mujer hemos producido dos bellos mulatos Mira, pues, <laughs> ella, ah, ella es afrodescendiente <laughs> entonces me obliga a escribirle obras no no es cierto no, ah. lo hago no, <laughs> escríbeme no en obra. realidad fíjate que en realidad es una beta este, enorme y es un territorio inexplorado, el de la negritud en México. Sí, es, en la porque literatura además es como mexicana, algo que de pronto no, ¿no? figura. Hay, hay muy poquito, hay muy poquito, ¿no? Este en, en la literatura mexicana, algunas obras desde la época colonial, también en el siglo XIX, y bueno, en el siglo XX también es muy poco. Este, eh, Rojas González con su Negra Angustias Ajá. y alguna que otra cosa, pero es en realidad ahí, y comienza a haber un, un movimiento este, de revalorar la afrodescendencia. ¿no? Tuvimos este, eh, casi medio millón de, de negros, ¿De negros este, eh, esclavos que llegaron este, o bien de España o bien de, de, de África. De España, obviamente. Que se los habían llevado sí, para allá, pues, eh, pero ya. ya si no era como que llegaron de, ya, sí. ¿no? Sí, sueno, Sonó rarísimo. Sí, 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 pero, sí, sí. ¿no? Nos traes una sorpresa ahorita con, el, con este texto, ¿no? Pero vamos, sí, vamos a reservarnos los... ahorita un Oye, poquito de la sorpresa. Oye, yo quiero preguntarle a ver, Andrés, adelante. porque tú me platicaste un poco, yo no, perdón, disculpa, no conozco bien tu obra, pero es. Comentaba Osvaldo es que, no, curiosamente, no. como siempre, que tus obras van de personajes muy específicos. De vampiros, me dijiste. No, de zombies, de sí. algo sobre zombies, pero un poco fuera un poco de lo común. fuera ¿no? de lo común. Háblame de esto. ¿Por qué, por qué llegaste ahí? <laughs> bueno, lo que pasa es que tengo cuento para adultos, para niños, para jóvenes, novela. Para todos tiene. Este, realista, fantástica, cuentos de. Estamos viendo Novela imágenes. de. Por ejemplo, Este es el país de la oscuridad. Este es el país ah. de la oscuridad, que es una reelaboración de La hija de Rapacini, que es la Leo obra que sí, hablaban de teatro, que a su vez la tomó de Nathaniel Hothorn, uh -huh. que la toma de la literatura hindú antigua, ¿no? Wow. Ese es una, un experimento porque está dentro de una línea juvenil, uh -huh. pero no se queda tan en lo juvenil, ¿no? uh -huh. La de eh, Los Zombies se llama Tristania, también está en la misma editorial. Ahorita vamos pues a ver la portada juvenil, por ahí. Juvenil, este podemos ir avanzando ahí a producción, pero sí que nos comentas ahí se ve por ejemplo es una antología de cuento negro si ya está muerto sonría que eh, cuento que hice de cuento ahí hay un negro cuento mexicano, tuyo un cuento mío con otros pero autores. Yo uh -huh. a otros autores mexicanos está el club de los Tracasados, que es literatura juvenil infantil ah infantil ese es infantil y luego está eh, una antología en honor a sherlock holmes que es uh -huh. juvenil todos esos son en esa gama esos son los acusado, tres libros ¿no? que estoy uh -huh. promoviendo ahorita. Ah, sí. eh, yo soy Bosco, es una novela juvenil que ganó el Premio Internacional del Fondo Editorial del Estado de México, que es uh -huh. el Premio Sor Juana, pero con... Uh -huh. la Ya o sea, te quieren de mucho de en el Estado de México, sí, bueno, afortunadamente. <laughs> Salió una edición muy bonita de Pastadura sí, este, sí. que se está promoviendo. En medio está El País de la Oscuridad, que es mi segunda novela con el Naranjo. Y estamos promoviendo Acosados, que es un libro de cuatro autores. Es, hicimos una propuesta de hablar sobre el acoso juvenil. Uno de los temas que nos preocupaba mucho era ¿Sabe? el acoso juvenil. Uh -huh. Y lo, estamos, lo acabamos de, de presentar. Eh, estamos haciendo una gira de promoción y ha tenido mucho éxito. Son, somos cuatro autores. ¿Sabes de a dónde vas próximamente? Bueno, vamos a ir a la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que está uh -huh. ahora en la ex refinería de Escaposalco. Uh -huh ese a, noviembre, presentar. ¿no? Que a los sureños no, ver, nos... Pero aquí ya hay actividades previas. Ah, sí. No sí, pues sí, yo, sí. yo vivo frente al Senarte, imagínate no, cuando... Pues se los quitaron. Se llevaron se la pero fecha. es, la es que no, no, era no, no, Ya no, ya, no, se cabía. Podía, mis ya hijos, no Mis hijos eran felices ahí pero, porque son unos grandes lectores. Pero, pero se fue. Se fue. <laughs> <Y alcohol risa> a ver si podemos seguir más adelante para ver si encontramos la portada de Tristania, porque Tristania fue... Bueno, ya nos lo quitaron porque nos vamos a ir a corte. Porque Tristania fue... Uno, fue un fenómeno, ¿no? Incluso, sí. este, eh, estuvo, lo estaban regalando en el mundo. Seguro está en la en, cuarta en los Starbucks. Eh, ah, en se, los Starbucks. Ajá. Se hicieron un tiraje de 50 mil ejemplares wow. digitales, ¿no? mm. Qué privilegio ser sí. un autor tan leído y un dramaturgo tan representado. Por Vamos eso los quería invitar. Corte, que los Corte. Conocieran. Ya, ya cállenme, por regresamos. Porque, mira, pues. Limón ya está haciendo coreografías otra vez. Regresamos. Sí, brinca.

mí el baile es como Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Que construyendo a través de la gente podremos trabajar y, sobre todo, contribuir en los resultados de su negocio. al segmento más cruel, el, el más corto, el último. No sin agradecerle como siempre a Mauricio a López Flores que anda ahí atrás sacándonos fotos y atendiendo sí. los, las, eh, las redes. Que hoy anda muy sociales. serio, por cierto. Me es que se conmigo hace rato porque ah, nos pusimos bueno. a pelear sobre el tipo de invitados que íbamos a traer y Ay, Dios. estamos muy enojados, pero. ¿Qué tal? pero ¿Qué tal? <laughs> vamos a cerrar con nuestros invitados. Vamos, eh, cerramos con lo que nos estabas comentando, Andrés, sobre, sí, sí. sobre tus últimas. Tristania. Eh, estábamos Tristania. hablando. ¿no? Bueno, Tristania fue un éxito porque yo no me lo esperaba una novela de, de zombies uh -huh. juvenil. De repente empezó a ganar, premio, ganó un premio internacional de Cuatro Gatos, que es para los mejores libros en Ibero Iberoamérica publicados para jóvenes. Eh, se hizo una edición digital de 50.000 ejemplares. Ahorita va la cuarta edición. Se presentó por todos lados. Hizo una coedición con TV Azteca, etc. Le ha ido... Bien. Son de esos libros que, bueno, tú sueltas ahí y no tienes una expectativa, pero le ha ido genial. ¿no? Hay producciones, oh, si nos puede ayudar, había más fotos de, de Andrés y en alguna de esas está la portada de, de Tristania Tristán. para que la gente lo identifique y lo pueda eh, comprar. Y aparte, esto fue en muy poco tiempo, ¿no? ¿Hace cuánto se lanzó Tristania? Sí, hace tres años. Y tres años y de... llevan oh, una cuarta sí, edición. En, la, en librería, sí. Qué bárbaro. Eres, eh. ¿Que no hay fotos? Bueno, pues entonces. Digo, y una cuarta toquen edición. Toquen ahí a Andrés <laughs> en su Facebook, <laughs> ya lo van a encontrar. Digo, una cuarta edición en estos tiempos es mucho decir. Pues sí, hay unos que no tenemos ni la primera, ni la primera. imagínense nomás. Eh, nos trae sorpresas, Jaime, eh, nos trae el texto de, eh, de Yanga, eh, nos trae tres ediciones, sí. son regalitos. Sí, claro. Sí. Entonces, pues los primeros tres que se manifiesten, ya sea en, ¿en qué será, en qué conviene más, en Instagram, en Facebook. Los tres primeros que se manifiesten en. Que te manden un mensaje. Sí, los tres primeros que escriban al Messenger de Facebook. Se llevan su edición de Yanga de Jaime Chabó. Y no quiero desperdiciar la oportunidad. También. Ah, mira, si está, ya ven cómo sí estaba. Ahí está la portada. Ahí está la portada de Tristania para que lo identifiquen. Que hasta en los Starbucks se consiguen, ¿no? Sí, sí. Hay una promoción ahí. La revista Paso de Gato es una revista especializada en el mundo teatral en México. Es, es pionera en ese sentido. A ver, por ahí la van, le van a hacer un, un enfoque. Aquí está. Toda la gente que pertenece al gremio teatral conoce esta revista. Es, es, es un legado eh, tuyo al mundo del, del teatro que se complementa Muy con, cansado. Debe ser, debe ser. Pero ahí sigue. 17 años. años 17, 17 años de Paso años. de Gato que se complementan con una librería especializada donde la gente que se dedica a la escena ha podido encontrar ejemplares que no son fáciles de Uy, conseguir. Uy, ahí sí los quiero invitar, porque Por es, favor. está en el Centro Cultural Fernández Zunzaín de la SOGEM. Eh, seguramente eh, lo ubicarán más como el Teatro Coyoacán. Ahí mismo está la Escuela ah, de yeah. Escritores de la SOGEM y está la librería Paso de Gato, que tenemos libros de Argentina, España, Chile, es Héroes de Uruguay, de es, Héroes del 47. De este, Uruguay, es, eh, Cuba, eh, Venezuela, este, y es eh, la única librería especializada. Bueno, el Foro Shakespeare tiene otra, pero. Muy chiquita. Este, chiquita, mm -hmm. esta es, es muy grande, y yo diría eh, de esta índole, solo hay tres en Iberoamérica. Una está en Buenos Aires, se llama Libros del Balcón, una está en Madrid, se llama librería Yorick y, y esta de Paso de Gato. Y además tenemos venta en línea en www.pasodegato.com. Este, ahí no ponemos todo lo que hay en esto que en la librería porque hay, hay muchos títulos que nos los traemos en maletas y es muy difícil el resurtido este salvo este el maestro Acosta que ya está en las grandes ligas de las editoriales, ah, no, sí, pero sí, el sí. libro de teatro o no incluso el es libro de narrativa difícil. este es, es muy difícil la distribución es el coco de los editores claro, no claro. Y, y mi parte de editora sufre ahí terriblemente. Este, con el tema de la distribución. Pero yo, bueno, están invitados. Vayan, por vaya. favor, yo que eh, busco libros especializados en eh, para el trabajo actoral con cantantes de ópera, ahí en Paso ahí, de Gatos es el único lugar encontrar. donde he podido encontrar de material. Cine, danza, sí. teatro, ópera. Esa es la especialización de tenemos cuatro revistas también verdad sí, entonces sí. también los primeros Manden cuatro especifican que quieren la revista de este mes o que, el Quien o, mande las mejores nuts se lleva ah bueno sí ok. ya tú, tú dijiste ¿eh? ni modo Andrés tienes <laughs> otro proyecto ahorita con tanta distribución con tanta publicidad que estás haciendo o ya estás descansando una novela que se llama la flor de Paracelso editorial Edel de Vives que se va a presentar en la feria internacional del libro infantil y juvenil también ese ya sería como creo que el cuarto libro de este año. ¡Guau! Wow, es el... ¿cuarto, ¡Cuarto libro de hombre? Yo no puedo hacer ni la lista del súper. Pero y... como conejo, Andrés. Bueno, es que algunos proyectos sí, este, que llevan oh, años y coinciden este estaban año. Estaban ¿no? ahí pero, sí, en, en el cajón. Sí, se estaban trabajando editorialmente que ganaron un premio que pudieron haber quedado en el cajón durante mucho tiempo y de claro. repente cayeron, ¿no? Entonces, Maravilloso. pues sí, cerramos bien este año. con A lo mejor es vida. una pregunta indiscreta, pero ¿a qué edad te cayó el éxito, porque nos ve mucha gente joven que está. Que para tiene ver si 22 todavía están desesperados. A están, ver si tenemos esperanza. O ya abro la llave del, del gas. Hoy. <laughs> Cuando, por ejemplo, Tristania, ¿qué edad tenías? Que fue como el gran hitazo, ¿no? Pues fue como la semana pasada. No, con <laughs> otro. Tres años este, tenía que. 50 años ajá ya ven después de Significa trabajar mucho y tú sí muy no, joven no empezaste este, a, a, a sí pero tus pero el éxito ahí. sí el éxito no necesariamente no yo me subí a un ladrillo y me caí varias veces claro ¿no? este ajá. y aprendí eh, por las malas pero sí empecé muy muy chico y con premios muy chico este y bueno pues también los premios es relativo no porque en realidad vale uno tanto como su, su obra más reciente, ¿no? De pronto. Si no desaparece. Todo se olvida. Sí, hay una, ¿no? hay una rapidez para que se olvide ah, de y más en estos tiempos. No, es muy violento. Yo, yo, yo pasé, yo pasé como cinco años de no montar eh, ninguna obra y entonces ya me daban por muerto los colegas, ¿no? Ay, qué bueno, ya menos. Y, y este, y la resurrección les les costó mucho trabajo a ellos, no a mí. ¿no? Ajá. Este eh, y entonces sí, sí, yo sí creo que, que claro, lo único que te defiende en la vida es el trabajo. Y, y eh, estando en, en esta cima de su profesión, a ti como dramaturgo y a ti como narrador o como escritor de cualquier otro género, hay un proyecto que todavía se asoma como el pendiente, de, el gran pendiente de... Tengo que hacer esta obra de teatro. Tengo que escribir esta obra. En tu caso, Andrés. Siempre hay muchos. Te, yo tengo muchos proyectos atrasados Ajá. que, como tengo por lo menos como tres novelas uh -huh. que no son las que tengo que escribir ahorita con el sistema, uh -huh. que son otras, otras tres novelas que tengo el primer borrador, uh -huh. pero no se pueden quedar así. Claro. Tengo que reescribirlas claro. dos, tres veces. Y yo no sé cuándo me va a dar tiempo para regresar esas tres novelas cuando ya estoy trabajando otras tres. ¿no? Que estrés, ya me estoy sintiendo no, es ansiedad. Que, cuando, <risa> cuando, <risa> cuando supongo que le pasa que cuando pone fin o, o yo pongo telón final, <laughs> ah, este, sabes que apenas comienza el trabajo. Ah, ¿no? sí, claro. Este, Ahora hay que y, y hay, venderlo. No, y, hay, hay, este, y hay generaciones que, que creen que ya componértelo un final o no, un punto final, ya terminaron. ¿Qué, no. obra, ¿Qué obra está pendiente? Híjole, sobre qué tema? un montón. Rapidísimo, nos quedan Mira, estoy muy clavado en, en las cosas de la, de la afrodescendencia, Ajá. por obvias Ajá. razones familiares, pero no, también traigo un proyecto eh, sobre los muertos en los ríos. Ajá. Me ha apasionado mucho el fenómeno de los ríos Magdalena y Cauca en Colombia, Ajá. de cómo se, se volvieron ataúdes acuáticos ¿no? para... Borrar, este, borrar la memoria uh -huh. de los que eran arrojados ahí. Este, pero pensándolo bien, es el río Bravo, el río Suchiate, el río de la Plata. El este, canal de la piedra. <laughs> el canal de la, <laughs> <de> la piedra <laughs> terrible. ¿no? ¿Sí? Este, sí, eh, sí. Eh, no, pero tú piénsate, las dictaduras uruguaya y, y argentina usaron el río de la Plata para, para deshacerse de la de gente. gente sí. ¿no? Entonces... Eh, Suena muy terrible, pero, pero ahí hay, hay, hay un proyecto que me importa mucho. Pero además, como dice Andrés, este, híjole, a mí sabes qué me pasa, que luego ni anoto y luego, y luego me estoy rompiendo la cabeza de cómo, para acordarte ¿cómo, de... cómo era. Sí pero sí era. era genial. Para despedirnos rapidísimamente <laughs> los dos, rápido, rápido. Consejos a los jóvenes escritores desesperados por publicar o por representar sus obras. Eh, eh, por ejemplo, Andrés, tiene, has tenido algunos talleres y te das cuenta cómo la gente es poco constante, ¿cuál? Así en dos segundos un consejo cada Yo uno. talleres desde, desde 1993 uh -huh. y el mejor consejo es jamás la primera versión sirve para nada, o sea, okay. tienes que reescribir y reescribir y reescribir. Si sí, no son alquimistas, ¿no? Este y no bueno es ver mucho teatro, leer, uh -huh. ¡híjole, le! con las dos es, no, no hagan economía como Ler. cierto funcionario, <laughs> este, y escribir, y paciencia, y tenacidad. Es un maratón de 42 kilómetros, y el que se cansa, se pierde. Muy bien, ¿Cómo? pues estoy muy contento de que hayan estado aquí. Les agradezco mucho. Tengo dos plumas que van a pasar a la historia. O sea, no tengo a cualquier persona Exacto. aquí sentada junto a mí. Ojalá compartan, compartan este, este eh, programa. Eh, señor Angustia, muchas gracias. Pues ya que acando, y aquí estaré mientras mi tía no quiera regresar. Bueno, está Acabo bien. Cualquier cosa que necesiten es su espacio. Sí. Promover, bueno, no, demás. Pues te tomaré es. la palabra. Perfecto, pues será un placer para nosotros. Nos vemos la próxima vemos. semana. A voz plena. Allá, allá, a voz plena. Ah.